El periodista limó asperezas con Wendy Guevara y ella afirma que fue un encuentro escándalo. Wendy Guevara está experimentando un momento destacado en su trayectoria profesional después de ganar en La Casa de los Famosos México, y continúa ganándose el afecto del público gracias a su carisma. Sin embargo, junto con la fama, han llegado las críticas, incluidas las del periodista Gustavo Adolfo Infante, que la calificó de vulgar y la criticó por su falta de conocimiento sobre Libertad Palomo. Wendy no se quedó callada y se le fue con todo al periodista de espectáculos y no dudó en confrontarlo en una transmisión en vivo. Ante el comentario, Wendy arremetió contra Gustavo Adolfo Infante y le pidió, «No hablen de gente corriente como yo en sus programas. No hablen de gente que no tiene cultura, de gente que no sabe. Yo no tengo por qué saber quién es quién del medio artístico. A mí me vale 3 hectáreas de verga. No me importa», dijo en una transmisión en vivo. A pesar de la intensa pelea mediática que sostuvieron por mucho tiempo, todo indica que limaron asperezas y hasta grabaron una entrevista. Gustavo Adolfo Infante le respondió, «No, bueno, me dice, donde te encuentre, como agresiva. Yo digo, es muy simpática, muy chistosa. Ganó un reality, pero hasta ahí, pero no canta, no actúa, no baila, no produce, no conduce», comentó Gustavo Adolfo en Sale el Sol. Finalmente, Gustavo Adolfo Infante recordó que la misma influencer reconoció en La Casa de los Famosos México que no había terminado la primaria, pero considera que debe prepararse porque esta carrera es muy exigente. Gustavo Adolfo Infante anuncia reconciliación con Wendy Guevara. Sorpresivamente, Gustavo Adolfo Infante compartió un video en su X, donde aparece con Wendy Guevara para hacer un anuncio especial. «¿Ya ven que estaba bien encabronada conmigo? Ya la convencí de que viniera. Está aquí mi querida Wendy», dice Gustavo, en el video compartido a través de redes sociales. Menciona que el encuentro con Wendy Guevara fue todo un escándalo, marcado por los dimes y diretes que intercambiaron en el pasado. Entre un cálido abrazo y muchas risas, Wendy Guevara invitó al público a no perderse este 12 de abril el canal de Gustavo Adolfo Infante debido a que grabó una entrevista en la que aseguró entre broma, «Nos agarramos del chongo bien chingón. No se lo pierdan», concluyó Wendy e invitó al público a no perderse la entrevista. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda belleza.